Soy Alvarito Colombrito. En esta nueva Pito Aventura vamos a ir al Museo del Oro. Vamos por una Pito Aventura más. Hemos llegado al Museo del Oro. Vamos a conocer, hacer una pequeña retroalimentación, a disfrutar, a tener una super pito aventura con Alvarito Colomenito. Espero que lo disfrutes, que des like. Vamos a una pito aventura más. Estas hermosas esculturas se llaman Yocoto de Malagana. Eso fue aproximadamente descubierto en el año 200 a.C. Y pues la información que pues acabo de leer es que son diademas muy muy hermosas, muy bien diseñadas. Mejor dicho, qué creatividad tan loca de la de los indígenas. Muy muy hermosas. Uf, hermosísimas. Estas bellas arquitecturas las encontraron en Río Blanco. Una escultura pues muy, muy indígena, entonces me parece muy genial. Y loco, no lo creen. Copa de pedestal, dice aquí la información, pero esta copa de pedestal no sé si eran de ellos, tomaban ese vino o mejor dicho hacían como esos triunfos. Pues acaban de los arqueólogos encontrar varios hallazgos y se han conservado varias máquinas antiguas y varias cámaras donde se han exhibido. Ellos fueron los que descubrieron todo eso, entonces
Los objetos hallados y sus de locos. Nos dan cuenta de que supositorios e hipótesis. O sea, lo bueno de todo eso es aprender, tener idea de algo, pero ante todo aprender y tener esos conocimientos, conocimientos sólidos de que de pronto todo eso es una gran pito aventura. Forjadora era el duro de duros, era duro de duros, mejor dicho, era para invocar las fuerzas de la tierra. Entonces, muy muy hermosa esa armadura. De locos. Con Alvarito Colomito, una pito aventura, Museo del Oro aquí en Bogotá, Colombia, en todo el centro. Espero que la información que te haya dado te haya gustado, te hayas retroalimentado. Espero que te haya gustado. Fue con todo el corazón del mundo tener mis pito aventuras. Espero que le des like y te suscribas a mi canal. Chao, chao, Alvarito Colomito.